Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a la. Bueno, como ustedes saben, hoy el radicalismo bonaerense ha tenido su elección interna. Eh, la vieja y tradicional interna radical, esa que convocaba durante muchísimas elecciones a muchos correligionarios a acercarse a las urnas. Bueno, todavía no están los resultados finales en la provincia de Buenos Aires. Sabemos por algunos contactos que hemos tenido que no ha sido muy alto el nivel de participación, pero también vamos a hablar del pago chico, ¿eh? este radicalismo del Partido de Patagones que sinceramente eh, da mucha pena, da mucha tristeza ver cómo un centenario partido que supo tener elecciones y batallas ganadas aquí en el Partido de Patagones, por ejemplo cuando coronó como candidato a intendente a don Néstor Virgilio Escurra como así también en mucho más acá en la contemporaneidad, a Carlos Nelson Arburúa, intendente joven del de radicalismo, ligado a la coordinadora radical de Freddy Storani, y que tanto acompañamos a aquellos este, militantes de la época, ¿no? este, que hace tanto tiempo y años atrás. Estamos hablando de ese triunfo así por 1987. Bueno, ese radicalismo que ganaba elecciones en el partido de Patagones, que fue socavando ¿eh? sus propios cimientos eh, con errores propios, más que ajenos, con distintas conducciones radicales que fueron marcando en el tiempo eh, situaciones que nunca llevaron a coronar un triunfo. Quizás la de hoy sea, eh, no sé si decir la peor elección interna de la historia del radicalismo del Partido de Patagones, o definirlo como eh, el momento en que el radicalismo debería de repensar, pero repensar en serio, no en el discurso, no en los meros hechos que cuando ocurren situaciones como la de hoy lo llevan a tener eh, a unos radicales reflexivos planteando que hay que buscar cambiar la estrategia. El radicalismo fue absolutamente furgón de cola de José Luis Sara, porque ni siquiera del PRO, eh, estuvieron sometidos a las decisiones políticas de Sara, eh, que los llevó a ganar dos elecciones a Sara y a repartirle algunos carguitos eh, a los cuatro o cinco máximos referentes del radicalismo del Partido de Patagones. No podemos ni siquiera cuestionar esa actitud, porque me parece que además es cosa juzgada y eh, es parte... De esa triste, penosa, ruinosa historia del radicalismo del Partido Patagones que va a quedar marcada para los tiempos, donde eh, por temor, eh, muchos radicales a eh, que Sara no pierde una elección, otros porque el peronismo no vuelva al gobierno, y otros simplemente porque de la mano de Sara iban a tener una oportunidad de seguir dentro de la estructura eh, municipal. Entonces, digamos que bajo varios conceptos, y esto es la escasa participación de los radicales, eh, no sé si a esta altura de los tiempos da para cuestionar a esas conducciones, pero sí, eh, por lo menos recordarles que han sido responsables absolutos de la debacle de la Unión Cívica Radical del Partido de Patagones. En la jornada de hoy votaron solamente en el Comité Central, aquí en Carmen de Patagones, en la calle Doctor Baraja. Eh, ni siquiera hubo urnas en las localidades como Villalonga, Estrueder, San Blaso, Pradere, pero lo cierto es que eh, cuando uno ve la lista, que aquí la tengo las dos, eh, este, una que lleva como candidato a Miguel Ángel Fernández, del de, eh, oficialismo gobernante, eh, aquí la tienen, eh, este, de la gente de Maxi Abad, este, este, domesticado dirigente provincial. Eh, seducido por las miles del poder bonaerense, eh, que pretende seguir manteniendo alianzas sin mantener los principios radicales. Y por el otro lado, eh, la gente de Futuro Radical, que lleva como presidente a Domenicini, a Pablo Domenichini y que tenía como delegado titular al Comité Nacional a Freddy Storani, que es esta, la otra lista que hoy tenían la opción los radicales de votar aquí en el Partido Patagones. Y no está. En esta, por, en esta, que es la que debiera estar, en esta, porque estos, los radicales de Patagones son oficialistas de Fernández, son oficialistas de Maxi Abad, en esta no está la lista del radicalismo del partido de Patagones. El argumento, el fundamento es que como acá había una lista de unidad, no fue contemplado que se pusiera en la lista y que esto quizás motivó, nos dicen, que los radicales no se hayan acercado a votar. Bueno, recuerden los correligionarios que en la elección anterior eh, tampoco fueron muchos los radicales que se acercaban a votar. Digamos, esto no es porque hoy no estaba la lista de unidad eh, dentro de eh, la boleta que se podría votar. Simplemente la gente no se ve contenida, no se ve convocada, no se ve seducida. No hay un proyecto político propio del radicalismo del partido de Patagones, pensando en el partido de Patagones, hay un radicalismo que sinceramente no cotizan bolsa. ¿Saben cuántos afiliados hoy se acercaron a votar? Bueno, 30. 30 afiliados vinieron al comité local a votar. Si uno toma como punto de referencia la lista del candidato a presidente con los vocales y los revisores de cuenta, podríamos decir que eh, votaron la comisión directiva y un par de radicales más pero hasta podemos decir, y estamos en condiciones de, as de aseverarte, que, por ejemplo, quien va a ser el próximo presidente del partido hoy no fue a votar porque no está en la ciudad, por una circunstancia personal. Yo no lo estoy cuestionando, digo simplemente como dato colateral. En la interna radical, quien va a asumir la presidencia del partido hoy no, no votó en la ciudad. Si además te acercabas hacia la casa radical de la casa del doctor Baraja, eh, sinceramente veías que no había... Mucho movimiento. Estaba el compromiso, entre otros, de eh, Leandro Merlos Curra, eh, por citar uno de los que vimos allí, eh, y eh, la Junta Electoral y algún que otro correligionario más, pero no, eh, no, no había ningún tipo de entusiasmo. Creo que fue un mero compromiso con la democracia abrir las puertas del comité hoy, a sabiendas, además, que como no, no ni siquiera se tendría que validar la lista local no había motivo para convocar a los radicales. Así que, más allá de eso, y aunque los radicales de Patagonia digan que acabó lista de unidad, lo que hay que decir que esta conducción que va a asumir en pocos días más, como la conducción que se va, pero que ya cumplió su ciclo, eh, no han gozado ni siquiera del beneficio de tener un caudal electoral importante. Eh, seguramente muchos de ellos dirán, eh, hicimos ganar... Dos elecciones a Sara, probablemente tengan cierta cuota de razón, eh, pero si el radicalismo por sí solo muestra los votos que ha tenido en las presencias internas, ha sido sinceramente penoso, ruinoso, lamentable, triste. Eh, un radicalismo que se quedó en el recuerdo de lo que fueron otros tiempos donde se ganaban elecciones. Acá eh, creo que hay un mero compromiso con la democracia. Eh, de algunos amigos que entienden que este, por lo generado en el pasado todavía pueden este, mantenerse dentro de la estructura partidaria y si de pronto hay una eh, situación que permita generar una alianza, quizás este, decir que ganaron una elección por, cuando convierten en eh, candidato o en electo intendente de Patagones. A algún hombre de otro partido. También, eh, el propio, esto lo reconoce Leandro Merlos Curra: ¿no? el partido tiene un padrón, ni siquiera está depurado. En el padrón hay eh, muchas personas que ya han fallecido, hay gente de otros partidos políticos o que están eh, rindiendo su trabajo partidario a otros sectores y, sin embargo, están afiliados a. El Comité Radical, este, ni siquiera se han tomado el trabajo de sacar, depurar el padrón este, para que aquellos que no están vinculados por una circunstancia o por otra al partido ya no lo estén más. Por ejemplo, vale decir, ¿eh? este, y lo tenemos también para mostrárselo, eh, lo van a ver acá en el, seguramente cuando estén mirando este video: eh, Mariel Sinirela, la actual presidente del Consejo Deliberante de Patagones, es afiliada radical. Este, así que partiendo de esa concepción, también el peronismo tiene lo suyo. ¿no? Este, avísenle a Marino que Mariel este, Sinirela hoy no vino a votar al comité, a su comité radical, digo, porque está afiliada al radicalismo del Partido de Patagonia. Por lo tanto, la presidenta del Consejo Deliberante hoy no tuvo el compromiso democrático para venir a votar. Será que eh, no tiene intereses radicales, pero lo cierto es que sí está afiliada al partido radical está en el padrón radical con su nombre con su dni y eh, con su asiento electoral por supuesto en Bahía San Blas, con lo cual no hay forma de lo dice también Merlo Escurra no hay forma de pensar de que puede ser una homónima no es la actual presidenta del consejo deliberante de la municipalidad del partido Patagones eh, ligada al intendente Ricardo Marino está afiliada a la Unión Cívica Radical. ¿Eh? Teléfono para Marino, teléfono para los peronistas, para que este, sepan que, una vez más, el radicalismo de Patagones les está dando dirigentes para que ustedes tengan representatividad en, en la política del Partido Patagones. Eh, algunos años atrás fue el propio Ricardo Curetti, eh, este, que después seguramente se afilió al, al Partido Peronista, pero también su origen era de extracción radical. Eh, así que. Esta es la situación lamentable, triste, repito, que le toca vivir a la Unión Cívica Radical, habida cuenta y esencialmente o fundamentalmente porque hay una dirigencia política que no está viendo ¿eh? este, hacia adelante un proyecto político diferente, una alternativa que pueda convencer en principio a los radicales y en segundo lugar al resto de los vecinos del Partido de Patagones. Dijo Saro Meliuso, y no hay por qué no creerle, y también un poco lo ratifica Merlo Curra, dijo, ahora estamos todos en igualdad de condiciones, somos todos oposición, este, todos perdimos, este, refiriéndose al, al, a la gente del PRO, por lo tanto, ahora estamos todos en igualdad de condiciones. Uno cree que el radicalismo puede hacer alianzas, lo que ya no puede ser más es ser furgón de cola de ningún otro partido político. Muchachos, pongan en valor al centenario partido, pongan en valor lo que ha representado el radicalismo en el partido de Patagones durante tantos años, pongan el, en valor el honor de una persona como don Néstor Virgilio Escurra o tantos otros que han pasado por la vida radical ocupando cargos trascendentes a nivel provincial y o local y por lo menos en honor a ellos siéntense a elaborar una plataforma política convincente, real, objetiva, valedera, eh, que hable de qué quieren hacer con el Partido de Patagones, cómo lo harían, quiénes lo harían y después presentenciar el electorado para ver si, eh, cuando convocan a una elección interna, juntan un poco más que 30 votos. ¿Eh? Lo de hoy, sinceramente, eh, creo que ha puesto de manera definitiva que este grupo de correligionarios han fundido al Partido Radical en términos electorales. ¿Eh? Han. Dilapidado el capital radical en términos electorales han eh, hecho de la Unión Cívica Radical del Partido Patagones este, un pequeñito lugar para unos pocos que entran en una habitación de dos por dos, o como decía algún peronista, en alguna cabina telefónica de las que ya no quedan. Penosa, ruinosa, triste, paupérrima, inexistente, inviable. En términos de democracia, esta elección del radicalismo del Partido Patagones. ¿Eh? Quizás la peor de la historia, o por lo menos la que demuestra que han caído en un pozo tan grande como el que tiene la sede del Comité Patagones, donde ni siquiera se han dedicado a poner un árbol que sacaron hace tiempo, a reparar las veredas o a poner al Comité un poco mejor en condiciones para demostrar que por lo menos la Casa Radical la tienen en orden. ¿Qué diría Alfonsín? si estuviesen estos tiempos con nosotros. Nunca podría decir la casa está en orden, sino muy por el contrario, hasta hicieron mierda la casa. Una pena. Esto fue lo que ocurrió hoy en el partido de Patagones.